Hijo de emperador, nieto de aquel Felipe que llamaron hermoso, el Felipe II del barroco, que se vistió de negro, quiso que en esta Mérida se alzara por los siglos la catedral primera sobre la tierra firme. Y el romano pontífice Pío IV lo acompañó en su empresa que hubo de culminar quien fue gobernador, capitán general de estas provincias, el don Diego Fernández de Velasco. En el 1598 acabó la obra su maestro mayor, don Juan Miguel de Agüero. Constante.
lugares en España y la América Española que abren una puerta. La puerta del perdón. Para borrar pecados que hagan merecer el purgatorio a los cristianos pobres. Sin fortuna para las indulgencias especiales. Ciudad maya de Ixcancijó se construyó Mérida, haciendo convivir una pujante y numerosa población originaria que la habitaba, poseedora de una compleja y avanzada cultura, con los recién llegados europeos, inaugurando la esencia que ha acompañado a esta ciudad desde sus orígenes, la multiculturalidad.
distintas culturas, distintas personas, distintos saberes, pero sobre todo distintos poderes. Dos categorías de cultura, dos religiones, dos cosmovisiones, en diálogo y en conflicto. Ese es nuestro origen, retornar al ágora para discutir, hablar y negociar en la plaza pública, sin descanso, el tiempo que nos lleve. Hasta darnos cuenta de que el diálogo intercultural es y debe seguir siendo no solo la mejor forma de acercarse a la realidad, sino la mejor forma de construirla, quizás la única. Y por ello el diálogo debe ser interminable, como lo es la realidad.
español del frontispicio, de Castilla, Aragón y de Granada, con la pompa imperial de las cortes austriacas, México independiente lo mudó por su águila, posada en el nopal de Tierra Nueva, que vence a la serpiente. Es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Mérida.